La emotiva carta de despedida que Gustavo Alfaro tras alejarse de Ecuador. Gustavo Alfaro se despidió de la selección de Ecuador luego de 2 años fascinantes de trabajo y dejó abierta la posibilidad de seguir su carrera como entrenador. A través de una carta publicada en su cuenta oficial de Instagram, Alfaro cerró su ciclo como DT de Ecuador tras no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia de la Federación, FEF, por la renovación del contrato. Luego de la eliminación en el Mundial Qatar 2022 ante Senegal, Alfaro había puesto en duda su continuidad en Ecuador y también su futuro como entrenador. Sin embargo, el ex DT de Boca Juniors aseguró que estos 2 años en Ecuador lo impulsan a diseñar nuevos desafíos y proponerse nuevas metas. Siempre habrá utopías para conquistar y cielos para explorar. Después de este proceso, muchos más. Detrás de ellos iremos. Gracias Ecuador por todo. Hasta siempre. Los voy a extrañar. Los quiero mucho, fue el cierre de la emotiva carta escrita por Alfaro, quien incluyó una cita del poeta cubano José Martí. José Martí escribió un día, los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con la que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos hablarán de la luz. Los otros de las manchas. Ustedes son luz, que nadie les haga creer lo contrario, les dijo a sus ex dirigidos. Según la prensa ecuatoriana hay 3 candidatos para reemplazar a Alfaro y uno de ellos es el argentino Ricardo Gareca. El Tigre, de último paso por Perú, competiría con el español Miguel Ángel Ramírez. De gran paso por Independiente del Valle, y el uruguayo Guillermo Almada, campeón con Barcelona de Guayaquil en 2016 y actualmente en Pachuca, de México. Tras algunos meses de conversaciones entre la federación y el profesor Gustavo Alfaro, las partes han decidido quedar en libertad de evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses, expresó la entidad en un comunicado. Alfaro, de 60 años, fue anunciado como DT de la tricolor en agosto de 2020 para reemplazar al holandés Jordi Cruyff, quien estuvo 6 meses en el cargo sin llegar a dirigir ni un solo entrenamiento debido a la pandemia de COVID-19. De la mano del estratega argentino, Ecuador volvió a disputar el Mundial en 2022, en el que quedó tercero en el Grupo A con 4 puntos, detrás de Países Bajos, 7, y Senegal, 6, y por encima del anfitrión Qatar, 0. Lo que se lee ahora.